La, la presentación del día de hoy ya por título análisis eficiente de datos cuantitativos para investigación, para docencia eh, y pues de nuevo es una introducción a, a STAT. Entonces lo primero que tenemos que tener presente pues es que vamos a usar uno de los software más completos para el análisis de datos cuantitativos que va a integrar diversas herramientas y procedimientos que van a estar al servicio de eh, múltiples áreas del conocimiento en donde pues, se requiere realizar análisis estadístico. Vamos a contar con una interfaz gráfica y esto pues, lo va a convertir en una herramienta potente, eh, pero con una característica este, que va a estar asociada a la simplicidad de su uso. Eh, y esto pues a su vez lo va a convertir en una herramienta que sea fácil de enseñar, fácil de aprender, fácil de utilizar. Eh, y, y en ese sentido, pues vale la pena que les mencione que Stata ha incorporado y mejorado funciones que le permiten eh, agilizar y automatizar procesos. Unos de ellos los veremos en nuestra sesión del día de hoy, eh, que van a estar asociados, por ejemplo, con los frames, eh, que serán los espacios para trabajar diversos conjuntos de datos. Y otros de ellos, pues estarán asociados, por ejemplo, con las grabaciones eh, de los gráficos o con eh, las posibilidades de duplicar análisis o con las posibilidades de automatizar tablas, cosas por el estilo. Como notarán en su momento, pues esto lo vamos a realizar de forma realmente muy sencilla. Eh, esto pues va a estar relacionado con la opción de, de permitirnos exportar fácilmente información, les decía hace un rato. Para la elaboración de informes, de artículos y, de, pues, distintos tipos de documentos con calidad de publicación. Eh, y les decía hace un momento: pues, Stata es un software eh, estadístico que está, digamos, pensado de forma transversal a lo que es la estadística. Eh, y y por qué les menciono esto de que está pensado de forma transversal a lo que es la estadística? Eh, es importante, digamos, tener presente esto porque. Eh, en términos de que está pensado de forma transversal a lo que es la estadística, asimismo se han incorporado esos procedimientos dentro de esa interfaz. Entonces eh, todo lo que se ha venido incorporando en en, en Estata, eh, pues viene de la mano con el desarrollo que se ha dado eh, digamos en términos matemáticos y estadísticos. Entonces, por ejemplo, en este momento está muy en boga el tema de Machine Learning, el tema de Big Data, el tema de la estadística bayesiana eh, el tema de la regresión Lazo. Todos estos procedimientos se han venido incorporando en Stata desde su versión eh, 16, 17 y en esta versión, pues, mucho más, la versión 18. En este momento Stata se encuentra en su versión 18 y en su versión 18 vamos a encontrar opciones que van desde la parte de estadísticas básicas, vamos a encontrar, por ejemplo, opciones de métodos multivariados, vamos a encontrar, por ejemplo, una sección dedicada a modelos lineales, donde vamos a poder ubicar eh, lo clásico, lo que conocemos desde la parte de regresión lineal, regresión logit, toit, Breit, eh, vamos a poder encontrar módulos dedicados a cuestiones particulares. Entonces, por ejemplo, hay un módulo particular, eh, para teoría de respuesta al que es muy usado eh, por parte de psicología. Van a encontrar, por ejemplo, un módulo dedicado a la parte de eh, métodos este, multivariados, este, que lo usan muchísimo. <coughs> Uno de ellos, que es el de, el de segmentación, entonces se usa muchísimo para la parte de clúster. Entonces ahí hay varias aplicaciones. Una de ellas es Mercados. Eh, hay algunas, por ejemplo, este, que es el, el de. Eh, métodos bayesianos eh, que lo usan muchísimo en la parte eh, matemática, mm, también en la parte eh, física, en la parte de astrofísica. He visto por allí algunos modelos. Este, hay algunas aplicaciones también este, hacia la parte de educación. Eh, así como que otras cositas puntuales. Ah, bueno, hay unos que se, se incluyeron, unos métodos puntuales que se incluyeron para la parte de inferencia causal. Eh, hay otros que se incluyeron, otros modelos que se incluyeron para la parte de impulso-respuesta, para el trabajo con variables instrumentales, cosas por el estilo. Entonces, seguramente procedimientos que, que les voy a mostrar el día de hoy se van a ver muy, muy sencillos. Eh, y es que realmente la idea es esa, ¿no? que sea muy fácil de manejar. Entonces, otra otra cuestión que es importante, eh, pues en términos generales de, del software, este, es el trabajo, digamos, con las distintas áreas. ¿Por qué les menciono que es transversal el desarrollo de la estadística? Porque, eh, pues justamente el, el asunto de poder trabajar um, con distintas áreas del conocimiento y poder conversar con los datos. Pues es una característica eh, de, de la estadística, ¿no? Entonces, permitir eh, facilitar, digamos, opciones allí asociadas, eh, modelos que se desarrollen desde la matemática, desde la física, mmm, eh, y que se puedan aplicar en, en distintas cuestiones, pues es una intención particular eh, de este software, que nos permita encontrar. Eh, aplicaciones puntuales a distintas áreas del conocimiento, entonces vamos a poder trabajar eh, opciones de ciencia de datos, opciones de negocio, opciones de gobierno, opciones, por ejemplo, de epidemiología. Hay un módulo dedicado justamente a la parte de epidemiología. Eh, hay una sección dedicada a la parte de gráficas eh, para evaluación de sensibilidad, de especificidad, cosas por el estilo. Eh, de evaluación de impacto a partir pues de modelos que desarrollan este distintas áreas del conocimiento entonces esto es importante eh, apoyado de nuevo pues en esa interfaz gráfica que va a estar siempre pensada en la usabilidad ustedes ven aquí tres tipos de esquema uno de ellos está digamos muy pensado en términos eh, de en términos de código en términos de comandos eh, esta pues es la la opción de los Do Files, eh, que van a ser esos archivos de registro donde vamos a poder eh, hacer seguimiento a lo que realicemos durante nuestra sesión. Por eso el nombre, eh, un archivo de visualización y una interfaz también, pues gráfica, con distintas opciones de visualización. Eh, hace un ratito, al, al inicio, les decía que. Eh, un poco la intención es poder tener distintas posibilidades de, de gráficos distintas posibilidades de visualización entonces allí pues hay varias cuestiones pues a, a, a revisar nosotros podemos obtener desde un gráfico sencillo como no sé, un gráfico de torta hasta un gráfico tan elaborado como lo es un, eh, un gráfico coroplético este, a partir de la, la cuestión eh, que podemos evaluar en coordenadas en X y en Y. Entonces, aquí surgen algunas ventajas, algunos recursos, algunas herramientas con las que nos encontramos al trabajar con Stata. Tal vez sí, eh, sin, sin, sin miedo a decirlo, Stata es uno de los softwares estadísticos mayormente documentados eh, por dos razones. Una de ellas es que cuenta con eh, una editorial propia, que es el Stata Press y la segunda eh, característica es que eh, cuenta con una revista el state journal eh, adicionalmente todas las eh, cuestiones que se publican eh, en términos procedimentales son avaladas por el Boston College eh, y de forma inmediata pues tienen que eh, publicarse los eh, journal que vayan acompañando pues cada uno de estos instructivos eh, cuenta con una documentación bastante amplia, como lo verán en un momento, para realizar distintos tipos de procedimientos estadísticos. Esto sin importar pues, el nivel de especificidad de ese procedimiento. Entonces, los más especializados van a llevar eh, este mismo esquema, que es el que les voy a contar a continuación. Van a tener que llevar eh, pues, una estructura que describa la información. Van a tener que contemplar una posibilidad de eh, conjunto de datos para replicar eh, justamente pues lo que nos va contando el, 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 la descripción que va realizando bibliografía asociada no necesariamente de cómo está programado el comando qué es lo que hace sino información que nos referencie eh, pues documentos y demás acerca de la metodología eh, y pues por supuesto el instructivo en donde nos dé un ejemplo paso a paso de qué es lo que debemos realizar. Eh, para llevar a cabo el procedimiento. Eh, adicional a eso, pues entonces encontramos, como les decía, la bibliografía asociada a la elaboración de guías de trabajo, los ejemplos de apoyo y los videos. Eh, particularmente para la universidad, encuentran un portal en donde van a poder revisar más de 250 videos eh, en español en distintas temáticas. Eh, van a poder consultar videos que van desde, no sé, la parte descriptiva hasta opciones de Machine Learning, que pasan por la parte de epidemiología hasta la parte de banca y finanzas, eh, y así con cada uno de ellos. Entonces, eh, se van a encontrar incluso con invitaciones, eh, por ejemplo, a conferencias de carácter internacional, como, no sé, como la que hay la semana siguiente, eh, que es una conferencia que va a estar, en la que va a tener presencia el... el mismo fabricante del software eh, sobre cuestiones eh, por ejemplo de eh, diferencias en diferencias sobre inferencia causal sobre evaluación de impacto sobre eh, métodos de series de tiempo y cuestiones eh, por el estilo entonces ahorita en un ratico si, si no se me si no se me pasa tal vez que me recuerden les comparto el enlace para que lo puedan consultar y si desean se puedan inscribir a la, a la conferencia. Entonces, otra característica y otra, digamos, ventaja, pues es justamente la opción de exportación y de publicación. Eh, los resultados que obtienen en el software, en tablas y en gráficos, pues pueden ser exportados en formatos, eh, como les decía, de presentación. Eh, esto pues va a estar adaptado a diferentes tipos de revistas indexadas eh, y facilita varias cosas. Una de ellas, pues que no perdamos tiempo adicional eh, en ajustes en, en otras herramientas y cosas por el estilo, sino que de una vez pues tengamos eh, la opción que queremos ver al final en lo que vamos a publicar. Y la tercera característica es la compatibilidad. Si alguno de ustedes ha trabajado en un lenguaje de programación, sabrá que eh, es recurrente que cuando cargamos una librería y necesitamos ejecutar alguna cuestión, eh, siempre vamos a tener que cargar la librería. Eso pues es indiscutible. Eh, pero también sabemos que si necesitamos cargar esa librería y alguien hizo algún ajuste en esa librería, vamos a necesitar descargar los ajustes y verificar porque se está presentando un error. Y sabemos que eso pues es, digamos, cuestión de, de todo el tiempo. Mm, adicionalmente, eh, pues... Tenemos que eh, en ocasiones enfrentarnos al asunto de qué pasa si, el, si la, la herramienta que queremos trabajar no es multiplataforma. Está tal o es eh, y puede ser ejecutado en Windows, en MAC o en Linux sin ningún problema. No necesita transformar archivos para pasar de una plataforma a otra. Y adicionalmente puede importar fácil y rápidamente conjunto de datos eh, que provengan de distintos paquetes estadísticos, hojas de cálculo y bases de datos eh, que también se pues, hayan trabajado en, en algunas otras herramientas. De allí, pues entonces vamos a recorrer rápidamente una sección de novedades. Como les digo, esto es realmente muy cortito. Eh, esta versión, pues les decía, es la versión número 18. Fue lanzada al mercado hace unos dos meses, dos meses larguitos. Eh, y entre pues, las muchas funcionalidades que se incluyeron, eh, aparece el estilo de gráfico este completamente nuevo y personalizado las tablas estadísticas descriptivas personalizadas y fáciles de exportar las variables de alias y marcos de trabajo que ya en un ratito les voy a contar bien para qué son las copias de seguridad para pues mantener el control sobre nuestra información y algunas actualizaciones sobre el editor de datos que básicamente lo que hacen es mm, permitirnos ver nuestra hoja de datos lo más similar a algo que nosotros estamos muy acostumbrados a ver, que es una hoja de cálculo en Excel. Si sí, tal vez mmm, tenemos unos minutos para mencionar algunos de los procedimientos que se han incluido en esta versión, eh, no quiere decir que sean los únicos, solo por mencionarles algunos: la parte de los promedios vallesianos, donde vamos a poder comparar eh, pues la, la información en general, eh, el análisis de mediación causal, los diseños secuenciales para, para grupos. El meta-análisis multinivel, eh, diferencias en diferencias, algunas opciones que se incluyeron, la parte de cluster bootstrap, eh, lazo para modelos COX, opciones que se incluyeron para ARIMA y ARFIMA, regresión cuantil para variables instrumentales y modelos probit fraccional también para variables instrumentales, predicciones locales para eh, funciones de impulso-respuesta, este y. Pues no, les decía hace un ratito, no son las únicas, hay muchísimas más que se han incluido en esta, en esta versión. Eh, ya en un ratito les muestro dónde encuentran, pues digamos, como mayor información sobre esta parte. Eh, y en nuestra página web también pueden consultar al detalle videos y demás sobre cada una de estas funciones. Entonces, eh, ya tal vez para irnos moviendo sobre la interfaz y poder hacer un recorrido más al detalle, me voy a ir sobre la interfaz de Stata 18. Entonces, eh, cuando ingresamos a Stata, eh, lo primero que nos encontramos es una interfaz como la que tenemos en este momento en pantalla. En esta ventana, al centro, vamos a poder eh, revisar todos los resultados. Todo lo que ejecutemos lo vamos a poder consultar justo allí. Entonces... Eh, en esta sección pues vamos a tener básicamente eh, este por ejemplo si solicitamos una tabla la vamos a ver allí si solicitamos una regresión la vamos a ver allí eh, cosas por el estilo entonces de allí pues entonces vamos a pasar a la ventana de revisión este básicamente va a ser nuestro historial de tareas y va a estar relacionado con el archivo DOO que les estaba contando hace un ratito. Todo lo que ejecutemos y que veamos justamente en la ventana de resultados, eh, pues lo vamos a encontrar justamente relacionado con esta ventana de revisión. No quiere decir que lo vayamos a tener que programar, sino que todo lo que vamos a ejecutar, bien sea mediante el menú de ventanas o bien sea mediante el menú de comandos, lo vamos a ver reflejado en la ventana de revisión. Así que todo lo que... Eh, le digamos a Stata que ejecute, pues va a quedar relacionado en esta ventana de revisión. Si lo pensamos de una manera muy general, eh, pues básicamente va a ser nuestro historial de navegación. Bien, entonces aquí aparecieron otras dos ventanas, el menú eh, de navegación mediante clics y el menú asociado a los comandos. Nosotros vamos a poder trabajar mediante comandos eh, y también vamos a poder trabajar mediante opciones de programación este, dentro de Stata. En la versión 17 se dio una integración total con Python. Es una de las opciones y las opciones de las tareas que podemos trabajar eh, en Stata. Y en el otro lateral encontramos la sección de variables. Allí pues entonces vamos a poder consultar la información total de nuestro conjunto de datos. Vamos a poder conocer el nombre de nuestras variables, las etiquetas, eh, el tipo de dato, eh, si hay notas a nuestra información, cuántas variables, cuántas eh, observaciones tenemos, eh, toda la información sobre nuestro conjunto de datos. Bien. Y eh, les dije hace un ratito, pues nos vamos a apoyar en, en varias, en varias eh, herramientas. Una de ellas, los frames. Entonces, ¿qué son los frames en Stata? Pues van a ser los conjuntos de datos. Básicamente, eh, les voy a pedir que nos imaginemos que vamos a usar Stata como una maleta y esos frames, pues van a ser las veces de bolsillos. Como son bolsillos, pues nos van a permitir separar, eh, pues justamente distintas tablas de datos. Es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a cargar diferentes tablas de datos en bolsillos diferentes. Entonces podemos cargarlas desde aquí, desde la opción archivo, conjunto de marcos de datos. Eh, y aquí entonces le decimos administrar marcos. Y nos aparece justamente este manejador de marcos de datos. Así que le vamos a dar crear. Por comodidad y simplemente por fácil recordación le voy a poner B1. Y a este segundo lo voy a renombrar porque dice default. Así que le voy a poner B2. Y le diré OK. Entonces tengo B1 y B2. Voy a cerrar esto. Miren que hasta ahora no he hecho algo mediante los comandos, pero todo lo que he ejecutado ha quedado mediante esta sección. Y le voy a decir nuevamente al menú Archivo y voy a seleccionar la opción Archivo Log para guardar la salida. Y aquí voy a seleccionar la opción Comenzar. Eh, voy a definir una carpeta sobre la que quiero guardar. Eh, mi información, esta carpeta para mí va a ser eh, mi carpeta de capacitación, entonces <coughs> voy a usar justamente esta. Entonces me voy a mover aquí, listo. Y simplemente voy a dar un clic sobre mi carpetita, capacitación está Y le voy a poner sesión 2, un minuto. Bien. Entonces hemos creado dos espaciecillos, dos bolsillitos en los que vamos a cargar nuestros datos. Y es justamente porque tenemos dos tablas de datos. Así que, eh, pues lo que tenemos de inmediato es que tienen que ser tablas de datos diferentes, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir a la sección eh, de importación. ¿Cómo verificamos en qué conjunto de datos estamos? Fíjense que aquí en marcos de datos nos dice en dónde estamos. Estamos en B2. Entonces carguemos primero el archivo. Entonces vamos a ir aquí a la opción eh, importar, aquí hoja de cálculo Excel. Damos clic en explorar, listo. Y voy a abrir entonces eh, mi carpetica que he denominado para esta sesión capacitación stata, cierto. Y voy a trabajar entonces con mi tabla de datos. Mi tabla de datos tiene tres hojitas, ¿sí? Es una hoja de cálculo eh, que tiene una hoja que se llama categorías, una hoja de cálculo, perdón, un, <laughs> una hoja de cálculo se llama categorías, una hoja de cálculo se llama datos y una hoja de cálculo se llama departamentos. La que necesito para mi ejercicio se llama datos. Voy a cargar esa primero. Y muy importante en cualquier ejercicio que verifiquemos si tenemos el nombre de las variables. Y cuando tengamos el nombre de las variables, vamos a seleccionar la opción Importar primera fila como nombre de variables. Y como notarán, pues automáticamente sube esa primera fila y aparece, pues entonces, ese nombre junto a la variable. ¿sí? Si no lo hacemos, miren que aparece las letras del abecedario y pues esto estaría incorrecto. ¿Listo? Damos clic en OK y tenemos entonces nuestra información cargada. Entonces fíjense que lo que hemos cargado es un archivo en Excel. ¿sí? Ese archivo en Excel eh, que acabo de seleccionar me indica que trabajamos con seis variables y 5050 observaciones. ¿Qué variables tenemos? Tenemos una variable que se llama ID. Tenemos una variable que se llama género, una que se llama edad, estado civil, tipo de vivienda e ingreso. ¿Y cómo vamos a revisar entonces nuestros datos? Pues nos vamos justamente aquí al editor, solamente navegación. Y fíjense, les decía hace un ratico, pues vamos a ver algo así como una hojita en Excel. Y lo tenemos acá, ¿cierto? Tenemos entonces nuestra hojita en Excel. Pero noten que. Todas las variables están apareciendo en color negro. ¿Lo ven ahí? En color negro. Y recuerden que la oh, la hojita eh, número 2 se llamaba datos, pero la hojita número 1 se llamaba categorías. No sé si lo tienen allí presente. Yo voy a abrir aquí el archivo de Excel. Entonces, en esta hojita que se llama categorías, tenemos la información de los participantes asociados pues a estas categorías. Miren, que aquí aparece estado civil. Estado civil va de 1 a 5, que son los numeritos que nos aparecen en la tabla. Y lo mismo con nivel de estudios, de 1 a 5. Tipo de vivienda, de 1 a 3. Aquí la variable de género, de 1 a 2. Naturaleza de la vivienda, de 1 a 2 también. Y aquí nos va contando a qué hace referencia a cada una de esas categorías. ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es rápidamente hacer un manejo de esa información para organizar nuestros datos. Entonces fíjense que ese archivo eh, es un formato Excel que vamos a transformar en un DTA. En el otro caso es un DTA que ya está listo, es un DTA que no necesita transformación. Esa es la razón por la que pues no vamos a hacer algún ajuste. Eh, bueno entonces les decía, fíjense que en cada uno de los casos, en cada uno de los casos fíjense que hay pues una serie de categorías asociadas a estos numeritos. ¿sí? Eh, y esto es pues muy común que lo encontremos de esta manera, ¿no? este Sobre todo cuando tenemos que ajustar los datos. Nosotros quisiéramos pues que los datos llegaran ya listos y que pues no tuviésemos que ensuciarnos las manos para, para arreglarlos y demás, eh, sino que ya todo funcionara perfecto. Mm, y después pues, esa, no es, esa no es la realidad, entonces aquí lo que vamos a hacer es ajustar esta información un pequeñito ejercicio de, de gestión eh, y lo vamos a realizar mediante el manejador de variables entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? fíjense que en, en la parte superior eh, aparece el manejador de variables justo aquí abajito de donde dice estadísticas aparece un pequeño menú eh, que dice manejador de variables, entonces vamos a dar un doble clic sobre este y aquí pues nos va a aparecer el menú de manejador de variables buenas tardes Jonathan entonces fíjense que acá hay diferentes diferentes asociaciones a la información entonces eh, por ejemplo aparece eh, la variable género ¿sí? aparece la variable edad aparece la variable estado civil la variable tipo de vivienda y la variable ingreso Particularmente con la variable edad y con la variable ingreso no tenemos ese inconveniente. Si me regreso aquí al Excel, fíjense que las variables que están allí asociadas pues son estas de acá. Así que será sobre estas los, las que vamos a, a trabajar la información, las que están aquí en la sección de categorías. Entonces miren que, por ejemplo, tenemos aquí un inconveniente y es que la variable identificador la está tomando como un entero. ¿Qué quiere decir? Que posteriormente cuando haga el ajuste de la descripción de mi información, pues va a tomar esto como un número, eh, y entonces va a, este, por ejemplo, promediar los identificadores, que sería algo así como promediar los números de cédulas, que sería incorrecto, ¿sí? Entonces ya ahorita hacemos un tratamiento sobre esta variable, vamos a ajustar primero estas adicionales. Entonces, <coughs> vamos primero con esta que está apareciendo aquí de primeritas, que es género. Vamos a darle generar esta variable, vamos a darle una etiqueta de valor. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, a ver, vamos a dar clic en crear etiqueta. Vamos a ingresar un nombre como nos lo solicita. Y le vamos a dar el yo, yo por lo general le doy el mismo nombre aquí del, de la variable y le vamos a indicar qué valor tiene y qué valor va a mostrar. Entonces, qué valor tiene, tiene el valor 1. Y le vamos a poner femenino. Ese es el valor que va a mostrar. Y le decimos añadir. ¿Qué otro valor tiene? Tiene el valor 2. Y cuando encuentre el valor 2 va a mostrar masculino. Y le decimos añadir. Y entonces como ya hemos añadido las dos cuestiones, eh, le, le vamos a dar clic a OK. Verificamos. Siempre nos vamos a dar a la tarea de verificar. Listo, quedó correcto. Creamos la segunda etiqueta. La segunda está asociada con estado civil. Entonces le ponemos el nombre estado civil y vamos a dar los valores. El valor 1 es para cuando está casado, según nuestra, nuestra tablita en Excel. Y le damos a añadir. El valor 2 es para cuando el personaje está separado. Y le damos a añadir. El valor 3 es para cuando el individuo está soltero. El valor 4 es para cuando la etiqueta deba decir unión libre. Y miren que hay algo muy interesante, y es que nosotros aquí podemos, eh, nosotros aquí podemos ver eh, las etiquetas con tildes podemos añadir caracteres especiales, y eso pues nos da una facilidad eh, en términos de este manejo, ¿sí? Y aquí entonces, cinco, eh, viudo, ¿listo? Y añadimos. Con esto entonces tenemos las etiquetas, fíjense, que estaban aquí asociadas a estado civil. Perfecto. Listo. Entonces damos clic en ok, listo, y creamos la siguiente etiqueta, ¿cuál nos falta? Tipo de vivienda. Listo. Entonces vamos a darle el nombre. Ay, perdón, borremos acá. Listo. Tipo. Eh, el, el asunto de los espacios, perdón, de los guiones al piso es más por costumbre que porque lo tengan que poner de esa manera. Eh, tipo de vivienda, entonces, uno, familiar. Dos, lo vamos a poner. Cuando diga arrendada. Y tres, según la categoría. Entonces va a decir propia. Listo. Le decimos añadir, le damos clic a OK. Y tenemos entonces nuestras etiquetas. Verificamos todas: que estén correctas, que estén completas, que no se nos haya saltado algún dígito, que estén organizadas. Y decimos cerrar. Pero fíjense que las creamos, pero no las hemos añadido. Entonces nos vamos a parar sobre cada una de las variables que necesitamos añadir eh, esa etiqueta, ¿sí? A las que le necesitamos añadir esa etiqueta, perdón. Entonces seleccionamos, esta se llama género, entonces vamos a añadirle la etiqueta. Y damos clic en aplicar. A esta otra, que se llama estado civil, desplazamos acá, seleccionamos y aplicamos. Y la última, tipo de vivienda. Desplazamos, seleccionamos y aplicamos. Listo. Y con esto, fíjense, hemos terminado el ajuste que estábamos haciendo. ¿Qué más nos falta? Y miren que en todo el, en todo el trabajo que hicimos, nosotros en ningún momento estábamos eh, generando algún código o algún comando de programación. Eh, y todo lo que hicimos quedó aquí almacenado bajo una serie de comandos. Aquí los pueden notar. De igual manera, en la ventana central de resultados. Ahora me voy a ir nuevamente al visualizador. ¿Cómo nos fuimos al visualizador? Recuerden, nos fuimos aquí al editor de datos, solamente navegación, que es el grafiquito que tiene una lupita. Y miren que automáticamente los datos ya no están únicamente en color negro, sino que aparecen en color negro y azul. Entonces, los que están en color negro es porque están con una naturaleza eh, asociada a un número. Estos, es porque están asociados a una etiqueta de valor, los que están en color azul. Y fíjense que aquí tenemos el problema con el ID. Vamos a revisar cuál es el problema real. Entonces, nos vamos a ir aquí a la sección datos. Vamos a ir a describir los datos y le vamos a describir datos, que es la segunda opción en modo codebook. Esta opción, pues básicamente lo que va a realizar es una descripción general de nuestros datos y lo va a hacer al alcance de un clic. Lo vamos a dejar vacío aquí para que tome todas las variables porque queremos conocer todo nuestro conjunto de datos. Y le vamos a dar clic a OK. Entonces, fíjense, ya ejecutó para todos nuestros casos, pero noten aquí lo siguiente. Como el ID es una variable de tipo numérica, hizo lo que les estaba contando. Pues entonces toma los rangos de los valores, le ejecutó la media, la desviación estándar y los percentiles, cosa que es incorrecta. Entonces vamos a arreglar este asunto. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí a la sección de datos. Esta sección de datos básicamente va a ser toda la opción eh, del manejador de la gestión este, y de la posibilidad de ajuste de nuestra información. Aquí vamos a poder crear, combinar, transformar vamos a poder hacer un recorrido por nuestra información, describir nuestros datos eh, y todo lo que sea concerniente al manejo de la información, ¿sí? En el menú de estadísticas vamos a poder hacer todo lo que sea concerniente a la parte del análisis y en el de gráficos, por supuesto, todo lo eh, que sea este relativo a la información de carácter visual. De esa manera, pues entonces abordaremos esos tres puntos que dijimos al principio de la sesión eh, pues iba a ejecutar esta listo entonces en el menú datos pues vamos a ir nuevamente a la opción crear o cambiar datos aquí le vamos a decir otros comandos para transformar variables no vayamos a confundir este con este de aquí arribita que dice para crear sino el de transformar variables porque lo que vamos a hacer es cambiar la naturaleza a una información y miren que aquí pues nos da toda la información de qué podemos transformar y cómo lo podemos transformar entonces, miren que acá nos dice: Bueno, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere codificar? No, 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 yo no quiero codificar. ¿Quiere convertir? Ah, bueno, por acá sí nos estamos entendiendo. ¿Qué tipo de información quiere convertir? Yo quiero convertir una variable que es numérica. Listo. ¿Qué información tiene esa variable numérica? ¿Es una variable numérica etiquetada? No, no es una variable numérica etiquetada. ¿Es una variable de tipo alfanumérica a numérica? No, no es eso lo que quiero hacer. Miren lo que dice esta, convertir una variable numérica a una alfanumérica. Ah, bueno, eso es lo que quiero hacer, convertir una variable que es un número a un código. Entonces, selecciono esa opción, selecciono la variable que quiero trabajar, en este caso la variable ID, y aquí le voy a decir convertir la variable especificada para que transforme la información de la variable original para que se pierda el nombre de la variable original. ¿Listo? y voy a darle clic aquí a OK entonces ustedes van a notar que siempre en stata perdón voy a aprovechar aquí que aparecieron estos tres siempre van a aparecer tres botoncitos acá tres botoncitos acá para qué me sirven estos tres y para qué me sirven estos tres entonces enviar ejecuta la orden y permanece abierta la ventana OK ejecuta la orden y cierra automáticamente la ventana cancelar pues por supuesto eh, Detiene la acción y cierra la ventana. Aquí, este de acá, que parecen dos hojitas, nos funciona para copiar el, el comando, perdón, al papeles. Este de acá, para limpiar todo lo que hay dentro de la información, es decir, restablecer. Y este de aquí nos va a llevar siempre al menú de ayuda. ¿Qué menú de ayuda? Entonces, fíjense, yo hace un ratico les contaba que Stata, todos los comandos, eh, los tenía relacionados con un formato PDF y una sintaxis que nos iba a contar en dónde íbamos a encontrar la información, los ejemplos, fíjense acá, listo, los ejemplos, una tabla de datos que está cargada en stata, es decir, un archivo en dta, siempre que ustedes vean un archivo de dta es un archivo de stata, y eh, les va contando el ejemplo que contiene, cómo lo hacen, eh, qué obtienen al realizar esa información, sí, y las referencias que les decía hace un ratico. No necesariamente tienen que estar relacionadas con eh, pues, la naturaleza de cómo está eh, formado pues, ese comando. ¿sí? A veces sí tienen que ver, a veces no necesariamente tienen que ver con esto. Y la información relacionada que les decía, eh, pues va a estar eh, en disposición de para qué me sirve ese comando. Como pueden ver, entonces pues está el manual en PDF aquí. Perdón, cerramos acá que les va a contar una descripción lo que les decía hace un ratico la sintaxis si y es que lo van a trabajar con el comando el menú las opciones <coughs> y la información adicional todos los comandos en stata van a estar de esta manera para eso es que les sirve ese botoncito de ayuda entonces voy a darle clic a ok listo y miren ahora les dice ah bueno ya fue transformada la variable entonces les dije esta información que va apareciendo acá va a ser fácilmente replicable es decir, si yo quiero volver a correr este codebook, simplemente le voy a dar un doble clic y miren que automáticamente ejecutó la acción. Como hemos transformado el, el, el ID, ahora es una variable de tipo string. Miren que ya no hizo lo que hizo hace un ratito, que fue hacer el promedio y demás. Con la variable género, miren que nos indica que hay una etiqueta asociada, que hay 1072 valores perdidos, por acá también 1072 valores perdidos que es la variable edad, miren que acá sí es correcto que nos haga la medida de la desviación, miren que por acá entonces nos va mostrando eh, la información del estado civil, nos hace una primera tabulación de esto, nos indica pues aquí los valores perdidos, miren acá, entonces nos va mostrando toda esta información. Y dentro de este mismo menú encontramos entonces las opciones, les decía, de adecuar nuestros datos. Entonces nos vamos a ir aquí al menú de utilidades para datos, y le vamos a decir repórteme y lísteme las observaciones duplicadas entonces cómo lo vamos a hacer <coughs> le vamos a decir clic aquí y todas las opciones en stata vamos a usarlas eh... <coughs> perdón <coughs> vamos a usarlas de la siguiente manera más bien vamos a encontrarlas de la siguiente manera van a ir eh, reportadas paso a paso. Entonces, miren que lo primero que va a hacer Stata es indicarnos si existen duplicados. ¿Cómo vamos a usar un duplicado en este caso? Pues que sea, eh, en efecto, este, igual en cada una de las variables para todas las observaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle, ok. Nos indica, pues, un reporte de que existen duplicados. Miren que acá nos dice que hay 3.878 observaciones sin ningún problema. Que hay aquí eh, 50 observaciones con un problemilla y 1072 observaciones, perdón, 1071 observaciones con un problemilla. ¿sí? Entonces le vamos a decir: Ah, bueno, usted ya me dijo que hay eh, duplicados. Márqueme esas observaciones y permítame verlas. Entonces le voy a decir nuevamente reportar y listar observaciones y le voy a decir que me liste un ejemplo para cada grupo de esos duplicados. Antes de eso, no sé si recuerdan en dónde vimos ahorita este 1072. Si de pronto alguien se acuerda, por ahí arribita donde lo vimos. Bueno, miren que este 1072 que está aquí corresponde a este mismo 1072. Son 1072 observaciones que están ausentes. Y por aquí nos indica que hay dos eh, duplicados de la... Eh, observación 219, de la 220, de la 221, de la 222, de la 223, y así, miren, así, así, hasta la 259, miren que así vamos bajando, hasta la 268, perdón. De cada una de ellas hay un duplicado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer rápidamente, miren que acá nos está indicando, pues, esa información, eh, y pues es desgastante, miren acá nada más. Ver este, este caso eh, por cada uno de ellos es desgastante. Entonces le vamos a decir, bueno, usted ya me dijo que si sí hay, nosotros podríamos marcarlas, seguir y verificarlas perdón, en, en el conjunto total, pero también podemos decirle borreme esas observaciones, déjeme la información limpia. Entonces le vamos a decir, borreme el duplicado con respecto a todo el archivo de datos. Aquí le voy a dar nuevamente OK para que se cierre mi pestañita. Y me dice, yo he borrado 1.121 observaciones. ¿De dónde borró ese 1.121? Vamos por arriba. De las 1.071 que estaban acá y las 50 que estaban acá. ¿Listo? Entonces, si volvemos a correr el reporte de duplicados que está en mi línea 14 y le damos enter, miren que me dice que tiene 3.929 observaciones limpias. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir ahora a nuestra visualización. Perfecto, miren que acá tenemos nuestras eh, variables disponibles. Entonces le voy a decir, mire, yo quisiera tener una foto de mi tabla. ¿Para qué? Pues porque voy a hacer algunos cambios y no quisiera perder la información. Entonces para eso me voy aquí a la sección copia temporal y le voy a dar clic a este más. Entonces, ¿para qué me sirve la copia temporal? Justamente para poder recuperar mi información en cualquier momento. Esta copia temporal no me va a ocupar espacio eh, una vez yo cierre la sesión. Esa copia temporal va a permanecer allí hasta que yo termine pues, mi, mi sesión en Stata. Eh, y me voy a poder mover sobre ella en cualquier momento. Entonces, siempre nos hemos movido aquí sobre el modo de navegación, que es esta lupita de aquí arriba. Hay también una que es el lapicito, que es este modo de edición. Vamos a darle clic allí. Eh, y ese modo de edición, pues a ese modo de edición hay que tenerle cuidado, eh, porque pues aquí ya vamos a poder modificar la información. ¿Listo? Entonces, ¿cómo modificamos la información? Pues simplemente nos paramos sobre cualquiera de las, de las eh, variables, ¿sí? Y allí pues transformamos los datos. Fíjense que, por ejemplo, voy a cambiar aquí datos. Eh, de, de los que hay acá ¿listo? resulta que esos no eran los ajustes que yo quería hacer y necesito regresarme sobre mis datos, entonces simplemente le doy doble clic a mi copia temporal, le doy clic a restablecer y obtengo nuevamente mis datos que tenía hace un ratito ¿sí? entonces esa copia temporal pues me va a facilitar opciones de seguridad sobre mi información ¿listo? y dijimos lo que queremos es ver algunas opciones eh, de resumen de nuestros datos. Entonces nos vamos a apoyar en tablas y gráficos a continuación. Nos vamos a minimizar acá. <coughs> Perdón. Vamos a ir a la sección estadísticas, sumarios, tablas y test. Y lo primero que nos vamos a encontrar, les decía hace un ratico, es lo más general. Entonces, lo más general, pues van a ser justamente los sumarios, las tablas y los test estadísticos. Si nos desplazamos por este mismo menú, vamos a llegar, por ejemplo, a opciones como la parte de muestreo, la parte de análisis bayesiano, la parte de posestimación, la parte de control de calidad, eh, la parte, por ejemplo, de, eh, no sé, de estimaciones paso a paso, de eh, imputación múltiple, de metaanálisis. Y cada vez que nos vamos desplazando más abajo. Pues vamos encontrando cuestiones más particulares. Eh, también van a notar que están separados como por pequeños segmentos. Esto es pues porque eh, hacen diferenciación de la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte superior, ustedes ven aquí arribita, <coughs> eh, que está la parte de modelos lineales hasta modelos de elección y se separa aquí con series de tiempo. Y series de tiempo se separa de datos de panel, ¿sí? Y eso se separa de análisis de supervivencia. Y eso se separa de modelos de ecuaciones estructurales, y así con cada uno de ellos. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del, del procedimiento y la naturaleza de los datos, van a encontrar que está separada la información. Nosotros únicamente nos vamos a centrar en esta parte de aquí, los sumarios estadísticos y las tablas eh, de resumen. Entonces, vamos a dar clic a sumario estadísticas. Y vamos a iniciar con esto. Entonces queremos un sumario, por ejemplo, de la variable edad y lo vamos a enviar. Entonces fíjense que tenemos 3.928 observaciones, tenemos una media de 43.96, una desviación estándar de 11.15, el mínimo y el máximo, entonces vamos desde 23 hasta 76, pero esta información en parte ya la conocíamos, ¿sí? Ya conocíamos esto de dónde, del codebook. Entonces añadámosle información adicional. ¿Cómo hacemos esto? Pues desplegando estadísticos adicionales. Y damos clic en enviar. Entonces, fíjense que aquí nos aparece pues información adicional. Tenemos información de los percentiles, entonces del 1, el 5, el 10, el 25, la mediana o el percentil 50, el 75, el 90, el 95 y el 99, y la información asociada a los más, más cortos y los más largos de cada una de esta información. Entonces aquí nosotros ya podríamos pensar también, por ejemplo, en la información eh, de esta, eh, perdón, en la distribución de esta variable, eh, y podríamos ver, por ejemplo, cuál es el comportamiento alrededor de las mediados de la central. Y cuál podría ser su comportamiento de forma gráfica, porque también tenemos la varianza, el comportamiento de curtosis. Y por aquí, nosotros tenemos una opción que dice by if in. Entonces, también podemos segmentar en estos casos y poner condiciones. Entonces, podemos repetir el comando por grupos, es decir, poner alguna variable eh, de la que tengamos categorías para eh, segmentar esa información. Por ejemplo, ver la edad por el estado civil de las personas. ¿Listo? Entonces, fíjense, enviamos y nos queda una tablita, perdón, un resumen para eh, casado de la edad. Entonces, por acá miren que la media para la, eh, los casados es de 47.49. Por acá, para los separados de 50.17, de los solteros de 37.21, eh, de las personas en unión libres de 41.66 y de los vivos de 59.33. Veamos esto ahora por la variable género. Enviemos esta. Listo. Entonces, tenemos por aquí. Eh, de mujeres, miren que aquí tenemos 1441 observaciones eh, y la media es 44.31 con una desviación estándar de 11.37, 11.38 casi. Eh, y aquí tenemos 2487, miren el cambio que hay entre mujeres y hombres y la media por este lado es de 43.76 y la desviación estándar es de 11.01. Así que podríamos decir que aquí es 11 y aquí es 11.4. ¿Listo? De nuevo, pues también nos podríamos eh, pensar en cuál es la distribución de forma gráfica de esta información. <coughs> Podemos no solo repetir los comandos, sino generar expresiones sobre las que generemos restricciones. Entonces, por ejemplo, únicamente... Eh, para las personas que en, el que en el que el tipo de vivienda, perdón, eh, sea propia, es decir, que el tipo de vivienda sea igual, igual a 3, ¿cierto? Porque es la asociación de valor. Miren, entonces aquí tenemos la información, es decir, las personas que son propietarios de su vivienda. La media para estas personas en la variable edad es de 48.71 con una división estándar de 10.51 y tenemos aquí la varianza, el apuntamiento de curtosis. Está por acá. Podríamos restringir también, por aquí, eh, por rango de observaciones. Si es el caso de que no nos interesen, no sé, las 3.929, sino que solamente nos interesen las primeras 150 observaciones o las primeras eh, 1000 o bueno, de acuerdo al cual sea el caso. Entonces le voy a dar clic a OK para que se cierre y poderles mostrar un par de cosas. Fíjense que cuando yo hice aquí el sumario, cuando yo hice el sumario de la variable edad, únicamente aparece summarize edad. Cuando yo le dije que le quería poner un detalle, entonces le solicité una coma y apareció detail. Luego yo le dije, yo quiero que además de eso lo segmente. Entonces fíjense que me puso aquí un by, by estado civil y le añadió el detail. Miren que acá siempre hay una comita. By género, una comita, dio la instrucción de una comita nuevamente. Summarize, edad, le dio la condición y una comita nuevamente. Y así con todos. Entonces, esa es una, una cuestión general en la parte de los comandos. En stat. Siempre que le vamos a poner opciones, le añadimos una comita. Bueno, entonces tenemos unos sumarios. Vamos a hacer ahora unas tablas. Vamos a irnos aquí a la sección de tablas de frecuencia. Vamos a usar. Ay, perdón. Vamos a usar la sección tablas de frecuencia. Entonces, una variable categórica por acá. Entonces, usemos estado civil. Y aquí podríamos eh, usar la opción de desplegar la tabla en orden descendiente de frecuencia. Enviamos la información. Fíjense, aquí aparece. Podríamos cambiar directamente la variable. Entonces, tipo de vivienda. De una vez la enviamos. Y por ejemplo, género, que es la variable que está apareciendo aquí, aunque debería llamarse sexo. Pero bueno. Entonces, tenemos las. Las variables aquí. Fíjense, es tabla de una vía. Luego le decimos a esta misma sumarios, tablas y test, y dentro de esta misma menú vamos a encontrar las tablas de contingencia con medidas de asociación, que son tablas a dos vías, y que si estamos trabajando en la parte no paramétrica, pues también podríamos usar hacia la sección de tablas de contingencia para comparar la información mediante los estadísticos de test y el contenido de las celdas. Entonces, una única recomendación, variable fila que sea la que tenga la mayor cantidad de categorías, variable columna, pues lo contrario, la que tenga la menor cantidad de categorías. Entonces, por ejemplo, crucemos aquí estado civil con, eh, por ejemplo, tipo de vivienda. Veamos esto. Y enviemos. Miren que acá no lo informó. Y digámosle, por ejemplo, que nos liste en el orden de las filas. Listo. Miren que ahí quedó organizadito por filas. Y ahora crucemos estado civil, por ejemplo, por género. Y enviamos nuestra información. Listo, tenemos nuestra tabla. Eh, otra cuestión aquí importante: dentro de este mismo, en sumarios, tablas y test, sumarios y estadísticas descriptivas, <coughs> eh, es la siguiente nosotros aquí tenemos las tablas de frecuencia y las tablas de contingencia fíjense que aquí abajito aparecen las múltiples tablas de contingencia y todas las tablas de contingencia posibles perdón las múltiples tablas de frecuencias y todas las tablas de contingencia posibles con estas dos hay que tener un poquito más de cuidado eh, en términos de cómo las usamos fíjense que cuando le damos aquí por ejemplo a, a múltiples tablas de frecuencia no tenemos mayor inconveniente porque podemos seleccionar cualquier variable que necesitemos entonces, estado civil, tipo de vivienda y género. Por ejemplo, si tenemos la variable edad, pues nos va a aparecer así súper larga una tabla que tiene 53 valores. ¿sí? Entonces, pues digamos que en términos de eso es que les digo que hay que tener cuidado. Les enviamos y tenemos las tres tablitas de forma inmediata. Con las tablas de contingencia no es solamente ese el inconveniente. Con las tablas de contingencia tenemos que tener cuidado. Por lo siguiente, les acabo de decir que la recomendación es que eh, la variable que pongamos en eh, fila sea la que tenga la mayor cantidad de categorías y la variable que pongamos en columna sea la que tenga la menor cantidad de categorías. Fíjense que aquí, permítanme, vamos a seleccionar estado civil, eh, pongamos nuevamente tipo de vivienda y género. Fíjense que aquí, pues lo que hace, voy a cerrar esta pestañita. Aquí lo que hace es ir generando el cruce de dos a dos por cada una de ellas. Entonces, si en algún caso, pues, sabemos que hay una muy, muy larga, la recomendación es que no la, añadim, no la añadamos perdón, directamente, sino que lo hagamos con tablas eh, sencillas de dos vías, ¿sí? Para que no se vaya a cruzar con las demás y, pues, vaya a quedar así súper larga en alguna sección de columnas, ¿sí? Porque va a ser más difícil de leer, eh, Eso entonces por el lado de las tablas de una y de dos vías. Y les dije además, nos vamos a encontrar con una posibilidad pues muy interesante de exportación. Que son justamente los, eh, las tablas y las colecciones. Entonces vamos a usar aquí la que dice tabla de frecuencias, sumarios estadísticos y resultados de comandos. Esta es una muy interesante propuesta eh, que, que aparece en la versión 17 y se combina en la versión 18 para los resúmenes. Mm, ustedes estaban viendo ahorita, pues, digamos, las opciones que tenemos en términos de las tablas. Eh, y por eso, pues, las hice primero para que tengamos presente cuál es el uso que vamos a poderle dar a este menú. Entonces, la primera tabla, vamos a seleccionar solamente la fila. Por ejemplo, Estado Civil. Voy a enviar. Entonces, fíjense, me añade la información. Perfecto. Las opciones, entonces aquí yo puedo. Ay, Dios mío, perdón que se me cerró esto. Ya. Dentro de las opciones, entonces yo puedo mostrar aquí algunas opciones, algunos formatos, algunas, algunas opciones de, de orden y demás dentro de esta primera pestañita. Si Estado Civil no está ahí, sino que está acá, entonces déjenme lo vamos mostrando paso a paso para que veamos cómo se construye. Listo. Ahí ya lo vimos. Y por tabla, pues entonces, como verán aquí arribita, no aparece el by. Esta opción de tabla, pues es justamente la opción del by que aparecía en las tablas anteriores. Eh, y por eso no, no nos aparece allí, sino que nos aparece justamente en esta sección. ¿Listo? Entonces vamos a usar esta primera tablita. Vamos a exportar desde aquí. Eh, y vamos a crear un pequeño resumen entonces vamos a decirle que queremos ver por ejemplo eh, el estado civil con relación aquí ay perdón el estado civil con relación al tipo de vivienda bien y la vamos a personalizar Visto. Entonces aquí nos tipos de vivienda. Bien. Acá tenemos la opción de tablas y colecciones. Podemos ir a crear tabla y estilo. <coughs> y aquí, perdónenme, voy a poner un poquitico más pequeña esta pestaña. Listo. Y voy a subir esto. Este va a ser el menú pues, de edición de las tablas. Nosotros aquí podemos <coughs> definir cómo queremos ver esto. Básicamente, entonces construimos el encabezado de la fila las opciones de división como queremos verlo, entonces dividir los elementos en columnas, por ejemplo, entonces queremos que se rellene, por ejemplo, el encabezado o las opciones de apilado, entonces fíjense que acá o apilamos los elementos o los eh, dividimos, como lo queremos ver, entonces, yo lo voy a apilar, por ejemplo, vio que ahí se modificó para la fila. Y vamos a cambiar aquí el otro elemento para la columna. Lo mismo, entonces, <coughs> podemos centrarlo en columnas o mostrar solamente en el primero o repetirlo. Lo vamos a centrar, por ejemplo, o componerlo como queremos verlo. Sí, entonces, enviamos aquí la información. Le damos aquí el ajuste. que si lo ponemos únicamente en el primero, pues entonces ahí se va mostrando. Ahí se va cambiando. lo voy mostrando para que lo vean. Ahí notan ahí como los, los cambios que se van a dar. Así que ahí pues bueno, notando como los cambios. Y voy a cambiar también el de las columnas. Perdón, el de las filas. Ahora sí. y pues voy a usar la opción de centrar el encabezado. Ahora sí, voy a dar clic ok, y esto pues lo podemos dejar de esta manera. Aquí fíjense que están los niveles de dimensión, aquí pues algunas opciones de resultado, las etiquetas, eh, la administración, el título de la tabla, yo podría ponerle, por ejemplo, aquí tabla 1, entonces, por ejemplo, estado civil y tipo de vida. Listo. Miren que ahí va apareciendo la información, pues el estilo para la tabla, entonces el tipo de letra la colección, la fuente, el sombreado, todo esto pues lo podemos modificar. Yo no se lo voy a modificar en este momento. Eh, le puedo aquí cambiar el tamaño y aquí tengo las opciones de exportación. Si me lo quiero llevar, por ejemplo, un documento en Word o un Excel o un PDF, ¿a qué tipo de información me la quiero llevar? Yo le voy a llevar aquí a un documento en, en Word. Entonces le voy a poner tabla 1. voy a cambiar aquí un segundito de, de mi directorio de trabajo listo y lo voy a dejar aquí en capacitación Le decimos guardar y le decimos enviar, porque no queremos que se cierre. Eh, y le voy a cambiar también pues el formato. Lo voy a exportar también. Y lo voy a poner ahora en un formato aquí, en un formato Excel, para que veamos aquí los las opciones. Le voy a decir que sí que se va a llamar hoja 1, pero entonces no lo voy a iniciar en A ni en A1. Lo voy a poner en, por ejemplo, para que ustedes vean, en Seg 3. Y aquí, pues entonces lo voy a exportar. Le voy a poner tabla. Pues, listo, guardar. Y ahí queda como eh, un Excel. Ok, lo vamos a dar de esa manera. Lo cerramos aquí. Fíjense que acá aparecen pues, los dos enlaces para guardar. Para, perdón, abrir. Damos clic a ese archivito. unos segunditos que ahora listo y fíjense entonces acá está la tablita que hicimos hace un momento con eh, todos los detalles que añadimos no incluso las tigres fíjense que acá me trajo toda la información tal cual como yo la había eh, solicitado miren que acá está toda la tabla totalmente editable eh, pues por fuera del, del archivito. Y ahora vamos a abrir entonces, vamos aquí a cerrar esta, y vamos a abrir el archivo en Excel. Entonces yo le indiqué a Stata que quería que mi tabla se creara desde la casilla C3, fíjense. Entonces inicia en la casilla C3 con el texto tabla 1 estado civil y miren que acá está todo tal cual como yo lo generé desde mi archivo en Stata. Listo, fíjense acá está toda la información. Nuevamente, pues es una tabla completamente editable con los formatos tal cual como lo solicité en el Stata. Allí yo combiné y centré las celdas, miren que acá está respetando la combinación de mis celdas. El centrado de mi título de las filas, fíjense que ahí está en la parte superior. Eh, y la separación aquí de la información de las columnas, de los títulos de columnas y de filas, ¿sí? Entonces, me las exporta sin ningún inconveniente en cada uno de los casos. Esto por este lado. Entonces, otras opciones que tenemos también de exportación y de creación de reportes <coughs> son justamente eh, las asociadas a los, a los gráficos, ¿sí? Entonces, dijimos hace un ratico, bueno, nosotros aquí ya podemos... Empezar a imaginarnos, pues, justamente el comportamiento de la información, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle lo siguiente. Bueno, yo tengo aquí algunas tablitas. Eh, hay un comando en particular este, que podemos usar para, para revisar y para exportar esa información. Es el comando ASDOC. Lo instalamos una única vez en STAT. SSC install. De esta manera, instalamos cualquier comando en STAT. Bueno, eh, cualquiera. Eh, Cualquiera no, la mayor parte de los comandos los podemos instalar de esta manera. Hay otros que se instalan desde la web, entonces el, el comando no dice sc sino net install. Eh, pero les voy a poner acá el archivito, simplemente le dan eh, enter y pues esto se demora unos 3 segundos para, para instalar. A mí seguramente me va a mostrar aquí un pequeño error porque ya está instalado, entonces me va a decir que no me lo puede instalar porque ya, porque ya existe. Fíjense que ya me dice que ya, ya existe en mi computadora. Y el uso de este comando, eh, pues simplemente lo consultamos mediante un help, dándole clic pues a este comando, help as doc. Y les decía hace un rato, todos los comandos que se publiquen llevan la misma estructura. Les mostré hace un ratico el comando eh, para to string, el comando de transformar las variables y tenía exactamente la misma estructura. Una descripción, las opciones. Eh, el ejemplo miren acá nos va contando para qué nos sirve fíjense acá nos va contando los ejemplos y al final entonces les voy a mostrar al final entonces siempre nos lleva a las opciones de blog los autores eh, y la información pues de este comando para ser consultada directamente ¿sí? otros comandos similares los pueden eh, ver aquí directamente como el alls eh, como la opción que había allí de ver también otras opciones de toString, eh, también lo vemos en este caso. Y la explicación, pues de esta información relacionada. Entonces, como pueden notar, toda la documentación tiene un esquema muy, muy similar. ¿Y cómo funciona este comandito? Pues entonces simplemente escriben asDoc y traen la tabla. La tablita estaba por acá. Fíjense, pueden traer cualquiera de las tablitas. Entonces, por acá teníamos estado civil. Y tipo de bien. Y al final, entonces, digamos una comita y las opciones. Entonces, replay. Siempre que van a crearlo la primera vez, le ponen replays. Ay, perdón, me faltó aquí el... El asdoc. Disculpenme. Asdoc. Y ahora sí. Replace. Listo, perfecto. entonces miren que aquí aparece el documentico eh, con la tablita que acabamos de generar qué eh, posibilidad nos brinda este comando este comando a medida bueno una condición que lo tenemos que cerrar siempre que lo, lo revisemos lo tenemos que cerrar entonces una ventaja que nos brinda es que podemos irle añadiendo las demás tablas entonces simplemente traemos la tabla le ponemos as doc y volvemos a llamarlo. Pongamos otra. Teníamos por acá esta. As doc. Y lo volvemos a llamar. Fíjense que ahí van, ahí van llegando las otras tablas. Le damos clic. Y fíjense que las demás que le fuimos poniendo. Van cargando directamente en el documento en Word. Entonces es un documentico que se va actualizando. A medida que vamos llamándolo. Pues con el, con el esquema general. Eh, pues de nuestra información asociada. Es bien útil este comandito. Eh, la única pues desventaja, digamos, eh, pues es que nos genera únicamente archivos en, en documentos en Word. Sí, pero si lo que queremos es alimentar nuestros informes o cosas por el estilo, pues funciona bastante bien. Eh, para los otros tipos de archivos, pues nos, usa, nos vamos, perdón, a usar eh, la información de Collect y de Table, que eran los que les estaba presentando hace un ratico, en donde van a poder exportar desde archivos en, en Word hasta archivos en HTML, simplemente cambiando el formato, eh, porque como veían, pues únicamente tienen que definir pues la, la forma en que quieren ver su tabla, hacer los ajustes, y ya posteriormente pues la exportan eh, con el mismo, digamos, esquema para todas las demás, ¿listo? Vamos entonces aquí eh, y un informe pues por supuesto lleva gráficos. Entonces nos vamos a la sección de gráficos. Lo primero que encontramos son los gráficos de barra. Eh, vamos a usar un gráfico de barras aquí. Vamos a usar el gráfico de frecuencias dentro de categorías. Y la variable que vamos a tomar acá es la variable estado civil porque es la que estábamos generando aquí para las tablas. Y aquí pues entonces vamos a enviar nuestro grafiquito. Entonces tenemos nuestro grafiquito. A este grafiquito le podemos eh, añadir, por ejemplo, aquí activamos el editor de gráficos. Le podemos añadir, por ejemplo, las etiquetas. Haciendo aquí doble clic sobre la información. Ajustamos pues lo que necesitemos. De cada uno de los. De los elementos del gráfico. Por ejemplo yo no quiero ver esto. O no quiero que se sea el texto. Entonces lo voy a poner frecuencias. Aquí estado civil. Listo. Y quiero. Añadirle ahora información a esto. Entonces, vamos a tomar las etiquetas. Dijimos que vamos a poner las etiquetas a las barras. Vamos a ponerle un tamaño, un tamaño, creo que medio pequeño. Bueno, de aplicar y vemos si nos funciona medio pequeño. Sí, medio pequeño, está bien. Mm, el formato, pues acá está. Cuando queremos ponerle comas, cuando queremos mm, dejarle cierta cantidad de dígitos después del cero, si queremos que la, como pues sea eh, la información del decimal o cosas pues por el estilo, lo podemos añadir desde acá, qué tipo de dato es, si es un número, si es una fecha, si es eh, pues algún ajuste que tengamos que hacerle desde este lado, lo podemos hacer justo acá en el formato. Mm, la región entonces pues es esta justamente que estábamos señalando acá, así que en este caso no le voy a poner algo, y la voy a dejar tal cual. Los colores de las barritas simplemente las señalamos. Eh, y aquí en la parte superior, en la opción confeccionar, siempre vamos a encontrar la opción de los colores personalizados. Entonces, acá podemos seleccionar o bien el HTML, eh, perdón, el HTML, sino el RGB. Eh, o la configuración de color que necesitemos justo desde acá, desde el panel de color. Entonces pues digamos ese. Y ya queda la información. Nosotros podemos guardar los gráficos eh, en distintos formatos. En un formato de gráfico de Stata que es el GPH, en formatos de alta calidad para exportación, de manera que no se pixelen cuando los exportamos. O archivos vectorizados para que puedan ser compartidos y que se puedan editar por fuera de Stata. Entonces, si los queremos añadir, por ejemplo, en una presentación, en un Canva, en un Prezi, en un PPT, eh, si lo necesitamos trabajar, por ejemplo, en un Adobe, este, que no se dañe, que no se eh, vea borroso al agrandar la imagen o algo por el estilo, ese va a ser el formato ideal, el SVG, el vectorizado. Este, si lo queremos publicar en alguna revista, también lo vamos a poder usar de esa manera. ¿Listo? Entonces lo podemos guardar ahí directamente o simplemente podemos darle aquí un clic derecho. Ah, perdón, aquí tenemos el editor de gráficos. No guardar. Clic derecho y copiar. Y lo podemos llevar aquí a nuestro documentico en Word que estábamos creando, por ejemplo, este de acá. Y lo pegamos directamente. Por supuesto, pues este no va a tener las características que les estoy contando de, de que entre más grande, pues no no se va a, a pixelar o algo por el estilo, pues porque este sí va a estar supeditado pues, al tamaño que está aquí generado. Pero si lo necesitamos llevar directamente, lo vamos a poder hacer. Otro de los gráficos que fun funciona perdón, bastante bien para resumir información va a ser el diagrama de cajas y bigotes. Entonces vamos a usar un gráfico de cajas justo aquí. Eh, lo voy a usar en formato eh, horizontal. Le voy a decir que quiero ver la variable edad. Y quiero tomarlo por categorías. ¿Qué categorías quiero ver? Entonces, mi variable de agrupación en este caso va a ser la variable de género. Voy a enviar esta información. Miren que acá me permite ver pues, mis datos. De alguna forma, nosotros ya teníamos esto, este detalle. Ya habíamos dicho lo podíamos comparar. Pero también podemos hacer esta comparación por grupos. Entonces, vamos a irnos aquí a la sección por. Dibujaremos subgráficos por categorías para valores únicos de variables. Y tomaremos aquí, por ejemplo, el estado civil. Enviaremos la información. Y fíjense, podemos comparar rápidamente distintos grupos eh, asociados a las categorías de esa información. Entonces, miren que ya no estamos comparando únicamente dos a dos, sino tres variables dentro, dentro perdón, de una misma eh, visualización. ¿De qué de la variable edad? Podemos automáticamente tener... Los outliers, podemos tener la información eh, de las este, medidas centrales asociadas a la medida de la mediana, porque ya tenemos previamente eh, realizado el, el sumario al detalle. Mm, en el sumario al detalle, nosotros podemos añadir este, el, el, la segmentación de esa información o podemos incluso crear tablas estadísticas para esa visualización. ¿Sí? Nuevamente, pues esto lo podremos exportar sin ningún inconveniente, dándole simplemente eh, copiar y nos lo podemos llevar aquí a nuestro grafiquito, por acá, lo podemos poner, por acá debajito, vamos a seguir escribiendo sin ningún inconveniente, o podemos guardarlo aquí como un archivo vectorizado, perdón, acá lo vamos a guardar, listo, pongámosle cajas. Un minuto. Guardamos. Listo. Y voy a abrir aquí, por ejemplo, les decía, un Canva, un Prezi. Y podemos editar por fuera de Stata. Vamos aquí, Canva. Entonces, aquí pues tengo una hoja en blanco. Voy a subir un archivo ¿Listo? y lo cargamos. Fíjense que en la parte superior se activan. Eh, los diagramas de color para que podamos ir ajustando la información. Voy a tomar este que está en color azul, eh, lo voy a tomar por ejemplo por un color rojo para que logren ver que el cambio pues sí se da. Eh, entonces se pueden modificar los gráficos. Miren que yo lo estoy ampliando muchísimo, muchísimo, muchísimo y el gráfico no pierde su calidad. Fíjense que pues se mantiene tan nítido como en la imagen original entonces es una buena forma pues, de mantener el, el, el diagramita eh, si lo requieren si necesitan exportar alguna información eh, o si pues tienen interés de hacer alguna publicación con sus datos o algo por el estilo y necesitan pues enviar sus resultados que a veces sucede que le solicitan a uno eh, pues, los gráficos editables o algo por el estilo cuando va a hacer alguna publicación eh, entonces, pues bueno, eh, estábamos desde el principio grabando algunas opciones justamente desde el menú y estábamos llevando una bitácora, ¿cierto? Entonces vamos a dirigirnos aquí justamente a la, a la sección de eh, datos, aquí al manejador de marcos de datos. Fíjense que en el manejador de marcos de datos aparece el B2 con un asterisquito que es el que teníamos allí cargado. Este archivo lo trajimos en un formato Excel, así que lo podemos guardar en un DTA para que conserve los cambios. Y dijimos, todos los que se guarden en DTA o lo que veamos en un formato DTA corresponderá a un archivo en Stata. Entonces aquí nosotros simplemente podemos eh, guardar la información, archivo, guardar como. Yo le podría poner aquí sesión 2. Eh, un minuto. Listo. Y lo guardamos. Y automáticamente va a desaparecer. Ustedes van a ver el asterisquito. Si yo me muevo aquí sobre el conjunto, de el, perdón, el conjunto de datos 1, van a notar que va a aparecer en blanco, fíjense. E y es el efecto de los manejadores de marcos de datos. Entonces es abrir espacios para poder almacenar distintas tablas de datos sin importar el formato. Ustedes recuerdan que al principio les envié una tabla de datos eh, en DTA. Solo para mostrarles aquí un pequeño ejemplo, voy a cargar esa tabla de datos. No la voy a importar, simplemente la voy a abrir de nuevo, solo para que puedan ver el asunto de los marcos de datos. Eh, aquí pues entonces voy a dirigirme a mi, a mi eh, carpeta nuevamente de, de eh, directorio de trabajo. Entonces, pues voy a trabajar con esta misma que les, que les envié al inicio, que se llama base etiquetas taller. Fíjense que eh, pues acaba de cargar una base totalmente distinta. Eh, esta base pues tiene 33 variables, 395 observaciones, y yo me puedo seguir moviendo entre ambas tablas de datos, aquí, manejador de marcos de datos. Yo me puedo seguir moviendo entre ambas tablas de datos sin perder información. Puedo regresar a cualquiera de ellas en cualquier momento y verificar eh, pues el tipo de datos que tengo. Fíjense, eh, acá también tengo variables eh, que están asociadas a etiquetas de valor, variables alfanuméricas, eh, variables que corresponden únicamente a, a opciones numéricas. Eh, y esa ventaja pues, de tener los frames me da una libertad eh, asociada pues, a poderme mover entre la información, este, a poder generar subconjuntos también, a poder eh, administrar mis eh, datos este, sin tener que cargar siquiera la totalidad de los datos. Yo puedo cargar únicamente tres o cuatro variables de alguno de ellos, creando subconjuntos. Por ejemplo, de este me interesa, eh, no sé, eh, la edad, la ubicación del colegio y el sexo del estudiante, por ejemplo, este o el estado de salud del estudiante, mm, únicamente esas tres variables puedo crear pequeños conjuntos de esa información eh, y me puedo mover entre la tabla de datos en general sin tener pues que eh, detenerme pues en el total del conjunto de datos, bien. Entonces voy aquí a dar clic sobre filtrar errores, eh, me voy a dirigir a la sección archivo, archivo log para guardar salida. Y acá voy a escuchar eh, la opción cerrar. Entonces, al dar clic allí, pues dice que acaba de terminar la grabación. Suspendo la grabación. Entonces, fíjense que todo lo que eh, quedó aquí, pues ha quedado grabado en esta bitácora. Eh, y ahora, pues, voy a acompañar esta grabación con justamente eh, mi do file Entonces, he creado 82 eh, instrucciones. Fíjense que yo en ningún momento me detuve. A escribir alguna de esas instrucciones, pero fueron quedando aquí almacenadas. Así que lo único que tengo que hacer es seleccionar todo y enviar esto a mi editor de archivos Do, eh, que me acaba de aparecer justo en el lateral de mi otra pantalla. Listo. Eh, y yo a este le puedo añadir secciones, le puedo añadir textos, lo puedo comentar y lo puedo compartir. Entonces me da una ventaja eh, y es la siguiente: yo puedo. Eh, ponerle comentarios a las personas eh, para que puedan hacerle seguimiento a mi información yo puedo generar guías de trabajo eh, por ejemplo si estoy dictando algún curso en particular y mi interés es que eh, se presente algún concepto en particular eh, este puedo correr ejercicios a partir de tablas de datos eh, compartirlas con mis estudiantes o si estoy haciendo alguna investigación compartir pues mis hallazgos con los colegas simplemente envío eh, mi archivo aquí, guardar com, y también me voy acá nuevamente no, a mi eh, escritorio de trabajo, y pues eh, puedo compartir las rutinas completas de lo que he realizado durante la sesión eh, para que cualquiera pueda replicar eh, y pueda revisar los análisis que estoy compartiendo. Entonces, pues, esto era lo que queríamos compartirles el día de hoy. Eh, como les dijimos al inicio, pues, la grabación va a estar disponible para ustedes para que puedan replicar eh, el ejercicio. Este, de igual forma, eh, las tablas de datos y demás, pues, ya quedan allí cargadas donde compartimos el enlace al inicio también. Eh, recordarles, pues, la información que les ha compartido Gustavo y Vanessa eh, también la sesión anterior que pueden descargar pues el el, el software que pueden eh, ponerlo en práctica este y cualquier inquietud cualquier duda pues estaremos eh, encantados de poder apoyarles de poder colaborarles eh, y pues que